Barcelona y lo que es TMB siempre se ha caracterizado por ser totalmente sensible a lo que es la diversidad funcional. Y TMB en este caso, no solamente en toda la parte de tecnología del bus, con la incorporación que hemos hecho incluso recientemente de toda la parte de Bitcons, desde el punto de vista para las personas con discapacidad visual y que puedan desarrollar totalmente su inclusión dentro de lo que es la movilidad de la ciudad, sino sobre todo con este tipo de jornadas y dentro de la inclusión del CAP, que podréis experimentarla en vuestras propias carnes. Lo que se pretende es que en todo momento vuestra sensibilidad, tolerancia y el grado de empatía hacia todo este colectivo de las personas que se engloban dentro de la diversidad funcional sea el máximo. El entender, el vivir lo que estas personas cuando intentan incorporarse a lo que es la movilidad es un tema importantísimo. Y espero que dentro de la jornada que desarrolléis, pues tengáis la oportunidad de sentir desde el punto de vista de estas personas cómo se sienten cuando se acercan hacia vosotros y que realmente vosotros, como los profesionales de TMB, que están de cara directa a todos ellos, pues el objetivo de la empresa es que al final estas personas estén totalmente incluidas dentro de lo que es la movilidad de nuestra empresa como tal. Y con respecto a las personas con discapacidad, estas suponen el 10% de la población. Cualquier ayuda técnica, en este caso, si representamos una silla, es parte de su espacio vital. Los conductores y las conductoras de TMB sabemos que más allá de la seguridad en la conducción, el rol principal de un buen profesional es la experiencia del cliente y la atención a la diversidad. Es por ello por lo que el equipo de formadores, responsables de recursos humanos y de accesibilidad, trabajamos de manera permanente en la confección de los contenidos para el desarrollo de las habilidades interpersonales en la diversidad, con los siguientes objetivos: dotarles de recursos y herramientas para el desarrollo de estas habilidades y, por otra parte, aprender a gestionar las diferentes situaciones del día a día, tanto en el tráfico, así como en el trato y la experiencia con el cliente diverso. Haciendo prácticas es cuando realmente más lo vives. La verdad es que hoy he empatizado. El vivir la experiencia ha sido realmente impactante. A mí me da igual perder tiempo. La diversidad de la gente es más importante que el tiempo que perdemos en conducir. La práctica es fundamental. El ejercicio de empatía es muy difícil si no hay esa práctica.